Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre Amitai y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de Amitai es padre del profeta Jonás. Era procedente de Gath-Hefer, en las inmediaciones del territorio que se conocía de Zabulón. Por su parte, la raíz viene del hebreo Amitai, que se traduce en veraz o verdadero. La palabra Amitai se empleó más que todo como un nombre bíblico del Antiguo Testamento que se relacionaba con la fidelidad y la veracidad del Creador. Los hombres que lo llevaban se caracterizaban por ser buenos ante los ojos de Dios y leales a su fe. Amitai y Jonás. Quizás el acto más sobresaliente por el que se le reconoce a Amitai es porque engendró a Jonás, quien fue un gran profeta y que acudió a la ciudad de Nínive bajo el mandato del Padre, pues la gente que allí vivía era inicua y se les condenaría por sus pecados. Sin embargo, Dios decidió enviar al hijo de Amitai para que proclamara su mensaje de juicio entre los hombres. Tal relato aparece en el Antiguo Testamento y nos indica que los habitantes de la ciudad pagana tenían que arrepentirse de sus pecados. Pese a que la misión que Jehová le encomendó a Jonás tuvo éxito, en un inicio el descendiente de Amitai no estaba dispuesto a hacerlo, dado que vio que en Nínive las personas se encontraban muy alejadas de sus estatutos y cometían actos atroces. Por esta razón, Jonás decidió que partiría a otra ciudad. Aconteció una tormenta inesperada y los tripulantes del barco en el que se encontraba lo arrojaron al mar, porque así se les ordenó por la culpa que sentía. Luego un gran pez se tragó al hijo de Amitai, y cuando se arrepintió de su desobediencia, lo vomitó en tierra firme. Enseñanza de Amitai a Jonás. A pesar de que Jonás actuó mal al no querer predicar al pueblo de Nínive, su padre le instauró grandes valores morales. Es por ello que luego de lo que aconteció, oró al Señor para que le perdonase por su desobediencia. Se arrepintió y dijo que ese pez haría lo correcto. De esta forma Dios tuvo misericordia y le dio la oportunidad a Jonás de rectificar sus acciones. Fue allí cuando el pez lo arrojó y pudo lograr que el rey y el pueblo de Nínive se arrepintieran, por lo que aprendió una lección de su padre Amitai y del Altísimo al conseguir un espíritu más noble que le haría sentir genuina alegría por la salvación de sus hermanos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.